Pues el respirar, ¿no? Que nos da el doctor la nalgada para jalar esa bocanada de aire. Y también cuando nos vamos, ¿no? Se va este último aliento. Entonces pues ya lo identificamos, ¿no? Por dónde está este cuerpo. El tercero, el que sigue, es el yolotl o el corazón, bueno, así denominado vehículo también emocional. Esto implica que se alimenta de estas impresiones variadas y sanas. Eso es lo que le debemos dar, ¿no? Aunque también hay experiencias que son malas y que nos pueden también atrofiar este centro. Se purifica al disipar estas emociones negativas mediante la recapitulación. Entonces, esto es un ejercicio que nos sirve para identificar. Aquí donde lo podríamos encontrar. Ya vimos, este es el tonacayo, este es el hijillo. ¿Cuál es nuestro tercer vehículo? Yo, las emociones. Aquí donde lo podrían... ¿Es este o este ya, no? Este también. Entonces, ¿es este o es este? ¿Cuál creen que sea? La serpiente, sí. Sí, inclusive también vemos como justamente hay simbolismo, ¿no? Por ejemplo, cuando te dan un flechazo, sientes un latigazo o algo así. Entonces, también es esta representación de desde energía, ¿no? Como lo hacían nuestros ancestros. La siguiente, que es el cuarto, es el mati, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos alimentarlo? Mediante el estudio y la reflexión, la experimentación, mientras nos hagamos toltecas, ¿no? Con esta experiencia en estos aspectos. Se purifica por la higiene mental, meditación y también esto de ayuno de creencias es muy importante porque nos permite, como lo hacemos con las computadoras, pues formatearlo y visualizar la información como es, ¿no? Sin ningún prejuicio o algún programa que hayan metido de fábrica. Entonces, esto implica que tengamos la capacidad de ser hasta cierto punto más objetivos o de llegar a la información como viene, ¿no? Sin tantos rasgos o sesgos. Entonces, en la siguiente lámina pues lo vamos a identificar. Dijo, Mati, ¿dónde está? Pues está acá arriba, ¿no? Entonces también es una manifestación de esta, como está sirviendo, nada más que ahí tiene otro color. Entonces es una forma también de identificar con estos rasgos de blanco que también aluden a la mente. Y el quinto vehículo, Nahual y doble, ser de estos en sueño. Entonces es interesante, ese es un vehículo independiente. Perdón. Esto que, ¿cómo lo podemos identificar? Esto pues, es a través de tareas que se le desarrollan. Se hace también un elemento que permite esta liberación. Y en la siguiente lámina, ya vimos, ¿no? Este es Tonacayot, este es el Hijillot, el Yolot Mati, el desdoblamiento, ¿no? Del Nahual, inclusive. Es interesante, ¿no? Estos otros vehículos pues, tienen las serpientes, este aliento con esta mano también, que rompe ese plano, pero esta en especial tiene esa cabeza, este cráneo, ¿no? También con ese tocado bastante interesante en esta zona superior del cráneo. Entonces, pues, en esta imagen, por ejemplo, también es importante apreciar, ya identificamos, son siete de cuello, pues, a ver si los recordamos. El primero está en la parte baja, ¿cómo se llama? Colot, y es ¿qué significa? Es el escorpión o el alacrán, ¿no? El segundo, si está más Ilwitl, ¿y qué significa el Ilwitl? El plumón. Y el que sigue, el Pantli. Y el siguiente, el testario es Xochitl, y Topili, y luego cuál, Chalchihuitl. Y ya luego es el Tecpan. Ahora nuestros cinco vehículos, ¿cuáles son? El Tonacayot es el primero, el segundo, el Hijillot, luego sería el Yolot, las emociones, y el siguiente,
la mente, y el último, pues el nahual, ese doble, ¿no? Entonces ya vemos también esa esquema. Vamos a la siguiente, en lo cual nos va a dar también un contexto. Igual te regreso, porfa, para que lo puedan ver. ¿Cuáles son estas técnicas también para mantener los vehículos, la alimentación? Ahí se proponen también esta herbolaria, ese tratamiento y el baño de temazcal, que también, pues, en todas las culturas de Anáhuac, hay temazcales, de hecho, de los también más antiguos que hay en la pirámide acá de Cuicuilco, al sur de Ciudad de México, periférico Insurgentes. Puede ver la pirámide redonda, y a un costado tienen un temazcal. Ellos en Chichen Itza, en cualquier zona arqueológica de Anáhuac, hay temazcales, tanto en recintos sagrados como en las casas de uso común, tanto temazcal ritual como temazcal ordinario, si por así le llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué implica este temazcal? Someter al cuerpo a este baño de vapor con plantas aromáticas, y es una experiencia muy muy nutritiva, ¿no? Igual esto es recomendable, sí, igual en la que sigue, que es una lámina de unos códices oaxaqueños, donde podemos apreciar justamente el temazcal en la parte media superior, ¿no? Con esta entrada, si vemos también aquí el simbolismo, ¿no? El cuerpo y cómo sale el humo, ¿no? Acondicionada esta casa de reposo. Y también pues les recomendamos, ¿no?, acudir a algunos cercanos, si no, pues encerrarse y calentar una base como un sauna. Es una experiencia, ¿no?, que también en culturas de oriente se da, o de occidentales, ¿no? Entonces, esta era una de las actividades más importantes, tanto para la socialización, inclusive aquí en Temazcal se llegaba a dar alumbramientos, también distintos ejercicios sociales y también prácticas perceptuales, ¿no? Entonces esto formaba parte de la vida cotidiana de nuestras culturas originarias. Entonces, la siguiente, como veíamos también, primero era el temazcal, luego estaba esta alimentación y también lo correspondiente a esta herbolaria. Ahorita vamos a ver esa alimentación. Esto también es muy importante, ¿no? Los alimentos fríos y calientes. También hay enfermedades que catalogan así como fríos o calientes, o que si vas por la calle te pega un aire y distintos tratamientos, ¿no?, que hay, que por ahí la abuelita nos decía. Entonces, esto que implica tanto estas alteraciones o estas circunstancias, ¿no?, de tanto estos alimentos fríos o calientes, como por ahí también nos hemos tenido conocimiento, las alteraciones que se dan en cuanto a enfermedades o accidentes, estados de ánimo, pues también son un factor dentro de este contexto. Entonces, estas mezclas que se dan para alimentos fríos y calientes implicaba también un proceso que, como vemos en la lámina siguiente, registrado en imágenes, ¿no? Esta ya es una fuente del siglo XVI, ya vemos rasgos de representación occidental europea, y podemos ver cómo los personajes, ¿no? Ahí se puede ver las ollas con líquido, y cómo le entraban, ¿no? Bien y bonito. La imagen siguiente, vemos ese balance, ¿no?, que gusanos de maguey también. Y cómo cambia nuestro contexto, ¿no? O sea, somos conscientes de la gran herencia que hizo Anáhuac hacia el mundo, con todos esos productos del chocolate, el chile, gusanos, pero es tan amplio, tan variado el uso que se, y justamente tanto se dan los chapulines son escamoles, acá también guacamole, nopal, sí, acá hay otras variantes también con chile, ajá, sí, insectos, huevas de hormigas, o sea, tanto que son fríos que son calientes, y se procuraba que los platillos tuvieran ese equilibrio, ¿no?, para que cayeran bien al estómago.
entonces los hongos, sí, todas esas variedades. Entonces, en esta lámina vemos, por ejemplo, que esta integración de ese conocimiento, porque también siendo, si nos vamos al ejemplo del maíz, ¿no? Que fue definido, que fue creado con la finalidad de nutrir a nuestra civilización en Anáhuac, también los otros productos, frutas y otras plantas, pues también fueron tratadas con la intención de complementar, ¿no? Como en el caso de los etles o el frijol, la calabaza, el chile, y bueno, eso ya también sería tema de un botánico que diera las referencias de tantos productos tan ricos y cómo se complementaban, más aparte todo el proceso que se dio con la nixtamalización de la tortilla. Son avances importantísimos, ¿no? Que no, pues es comida y ya, no es que implica la tecnología alimentaria, ¿no? La genética implica esta adecuación de los elementos y potenciar su producción en beneficio de la comunidad, no como ahora con políticas de los transgénicos que terminan siendo un cáncer, ¿no? Muy lamentable. Ah, exactamente. Sí. Ajá, exactamente, todos esos carbohidratos, vitaminas, proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta capacidad de integrar tanto el frío y lo caliente, y también es importante tener en cuenta que esos síntomas, hay distintas relatos que en las fuentes originales, como en el Códice Florentino también. Ahorita vamos a ver en la imagen siguiente un códice en el cual vemos alguna descripción de estas plantas. Bueno, también es del siglo XVI, un médico ahí atendiendo, aquí bueno, esta lámina describe que aunque son occidentales, pues aplicaban remedios originarios aquí en Anáhuac. En la que sigue, lo que corresponde a esta herbolaria, hay descripciones extensísimas de multitud de plantas y el uso que se le daba a las raíces, a los tallos, a las hojas, a las semillas, hasta las los pétalos de las flores que producían. Entonces, fue una ciencia prácticamente ahora se conoce así. Yo siento que es un concepto que denigra por el uso en el que se da en el contexto, pero pues implica también un uso de la biología avanzado que en base a la experimentación, a la observación, produjo beneficio de salud, que también veremos en dos, tres clases después de esta. Entonces, en la siguiente lámina se puede ver también una representación de cuál era el uso, que no nada más era alusivo a estas plantas de poder, sino planta de poder, todas tienen determinado potencial que ayuda para X o Y circunstancia, y se ha satanizado mucho a estas culturas originarias, ¿no? Por hacer uso de Ololiuki y tantas más, que era una forma de vida, era una forma en la que ellos ya tenían sus prácticas. Y bueno, estos son registros también de influenciados en el siglo XVI. En la lámina siguiente, igual también otra alusión, ¿no? A este personaje que estaba enfermo. Y bueno, vemos las variantes, ¿no? De colores en rojo y negro. En la lámina siguiente, entonces uno de los tantos códices colbariano que podemos identificar, pues, la descripción, el nombre que cada una de ellas tenía, y la forma en la que se aprovechaba cada uno de los elementos de las plantas. Entonces, en la lámina siguiente, también otro aspecto importante, como vemos, son estos ejercicios que igual pueden consultar, como hay método.